con la autoridad política y moral que nos dio haber rechazado la maniobra anterior de expulsión sumaria de debido por inhabilidad moral, como si Cambiemos tuviera certificado de habilidad moral, hoy, ante el pedido de la justicia de desafuero para avanzar en la causa penal del caso Río Turbio, votamos positivo. Pero hemos marcado, Víctor Hugo, todo el cinismo que hay en una operación política donde se está enjuiciando al gobierno anterior para ocultar el ajuste que está en marcha, por un lado, y por otro lado las conexiones absolutamente indivisibles del actual poder político y económico con toda la trama de la corrupción de la patria contratista. Nuestro eje ha sido que se abran los libros de las 20 principales empresas de la construcción, que van desde Odebrecht hasta Techín, pasando por el grupo IEXA de la familia Macri, para ir con el cuchillo al hueso de la corrupción que roba el presupuesto de los argentinos, ¿no? Es muy negativo ir contra los fueros, que son una conquista democrática, una garantía constitucional para evitar la persecución por delito de opinión. No hemos tenido un intento de desafuero de la diputada Cintia Frencia en Córdoba por defender la causa del pueblo de Malvinas Argentina frente a la instalación de Monsanto, un poderoso grupo económico con el que estaba toda la provincia comprometida. Hemos sufrido intentos de desafuero en Mendoza por el paro en el 6, por el día del 6 de abril, porque hubo diputados y senadores mendocinos del Frente de Izquierda que se movilizaron con los trabajadores el 6 de abril. Entonces, los fueros tienen una función fundamental para proteger las libertades democráticas y las garantías constitucionales frente al delito de opinión. Lo que no creemos que deban ser motivo de aguantadero de delitos comunes o corrupción, como el lavado de dinero, sobornos, la inmunidad de opinión. La inmunidad de opinión. Le pregunto a los tres, ¿no tienen miedo que le tiren una denuncia a alguien que no los quiere con vinculación política, los procesen y le pidan el desafuero? ¿Y porque es un juez federal, ustedes voten a favor de ese desafuero? Nosotros tenemos miedo, pero al mismo tiempo, para poner preso a los responsables intelectuales y políticos del crimen de Mariano Ferreira, tuvimos que apelar a esta justicia. Te quiero decir, es la que tenemos. Por eso proponemos la elegibilidad de los jueces por el voto popular. Pero luchamos para arrancar justicia. Y ahora queremos justicia por Santiago Maldonado también. Comparar Camaño con estos jueces es cuando menos bastante... No, pero hemos tenido que luchar. Ojo, Víctor Hugo, ojo que los responsables políticos quedaron... Uno de ellos es Julio De Vido, porque él era jefe del negocio ferroviario que armó la mano criminal de Mariano. Los responsables políticos fueron los que permitieron saber todo lo de Mariano. Que esté preso Pedraza es obra de Néstor Kirchner. No, de ninguna manera. Carlos Tomada tuvo diálogos íntimos de protección hasta pocos días antes de ser detenido. No, y era miembro del gabinete. Se conocen de toda la vida, eran amigos de toda la vida, amigos o conocidos. Él estaba El crimen de Mariano Ferreira, eso no se lo puedo dejar pasar, Néstor, lo investiga Cristina Camaño en función del testigo que Néstor Kirchner le llevó, sabiendo Kirchner que eso comprometía para siempre a Pedraza, que está preso. Lo desmiento, Víctor Hugo, porque fueron 30 testigos partícipes del hecho los que garantizaron la causa. El testigo fundamental es... Conozco muy bien la causa. El testigo fundamental lo portó Néstor Kirchner. Pero... Y quiero decir algo. Cristina Kirchner, en la reciente entrevista con Novarecio, volvió a decir que era un enfrentamiento entre militantes, en lugar de decir que era un crimen contra la clase obrera de un conjunto de patoteros. Ellos llevaron, los Kirchner fueron los que llevaron el testigo fundamental. No acepto. No acepto. Porque no es el desarrollo de la causa. Es no aceptar una verdad conocida por otra parte. No, porque nosotros en el expediente hemos lo hemos profundizado. Pero no nos quedemos en este tema hoy. Un día lo vamos a charlar, no vamos a tener oportunidad. Sí. Porque si no, estamos desairando a nuestros otros invitados. En estos reportajes normalmente casi no participo. El hecho de que esté Darío nos lleva a dar un paso más. Pero no me gusta dejar pasar demasiado una injusticia. La Nación... política. La Nación es insospechable, Néstor, de haber estado a favor del otro gobierno. Caso Ferreira, al testigo clave lo aportó el gobierno. Es un arrepentido que llegó a través de un intendente oficialista. Más pruebas
contra el gremio. 6 días antes de morir, Néstor Kirchner participó personalmente del operativo en que se involucró el gobierno para aportar a la justicia el testigo reservado cuya declaración llevó a las detenciones de gremialistas y barras bravas por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Tan solo para que se sepa, de esta fuente tengo mil y buen recuerdo. Pero los diarios ahora están hablando del testigo que no ha declarado, que no está en la causa de Santiago Maldonado. Nosotros tuvimos 30 compañeros testimoniando por el crimen de Mariano Ferreira. Pero se averiguó por esto. Que fue hecho por una patota sindical con amparo oficial, con un territorio liberado por la policía, que fueron los que los denunciaron. Bueno, pero esta es la realidad de la CGT oficial. Esta es la realidad, Víctor Hugo. Ahora, yo quiero ir al tema del día. ¿Cómo no? Yo quiero ir al tema del día, porque en este caso, yo quisiera que Julio De Vido hable. Diga, ¿qué pasó? Porque, por ejemplo, solo en el gasoducto del Gas del Norte, toda la vida. Y bueno, no, ¿Sabe lo que hubiera sido que hoy en vez de desaforarlo, lo llamaran y le hicieran todas las preguntas que le permitiesen a ustedes, ustedes, en el corazón de ustedes, en el corazón republicano de los legisladores, saber? Pero es que nosotros hemos sido partidarios de un debate, no de esta sesión express, sino de un amplio debate, y de que funcione la Comisión de Juicio Político, Víctor Hugo, que no funciona. Nosotros tenemos pedido juicio político a los jueces de la Corte del 2x1. No hay, no funciona. Otros tienen pedido al presidente Macri por la condonación de la deuda del correo. Nosotros atacamos toda la corrupción. Ahora, quisiera que De Vido, para que esto se transforme en el lavallato argentino, diga qué empresas y cuánto pusieron de sobreprecio en cada una de las obras. Porque solo en el caso Odebrecht se estima un sobreprecio en el gasoducto del norte de 873 millones de dólares. Y, a esta y eso se sabe por Brasil. Usted habló de inhabilidad. ¿Y a esta justicia usted le acuerda, a esta que está mencionando de esa manera, le acuerda algún tipo de habilidad moral? Bueno, pero es la única que tenemos. Yo no le doy independencia. No le doy independencia al poder político. Me lo estoy reprochando. Y bueno, pero tenemos que arrancar justicia desde ahora. Nosotros actuamos por pedido de la justicia. No es que a nosotros se nos ocurrió que lo tenían que detener. Que la justicia no le podía responder. Ustedes pueden seguir actuando. Pero la justicia tuvo un fundamento que hemos tenido oportunidad de debatirlo también aquí en el programa, con la amabilidad de Víctor Hugo, que es el tema de la capacidad de la cuota de poder político que mantiene el sector de De Vido por la gobernación de Santa Cruz, por los funcionarios de la mina del Turbio, por una cantidad de circunstancias, para obstaculizar investigación o borrar pruebas. Un tema quiero tocar, que es qué va a pasar con la mina del Turbio. Porque yo pienso, y tengo un proyecto de carboeléctrica estatal bajo control obrero, lo presentamos al momento del debate, después eso quedó cajoneado, nunca se aprobó. ¿Qué va a pasar con la mina? Donde no se invirtió, Víctor Hugo, no se invirtió nada. La mina está produciendo el 25% del carbón que tendría que producir para que funcione la usina, y esa población de Río Turbio y 28 de noviembre no se transforma en una población fantasma, porque es el único elemento productivo. Incluso está parada fabricaciones militares donde se producen los elementos para minería, incluso especialmente para la mina del Turbio, está paralizada y están al borde de despedir los compañeros. Seguro. Quería tener un tiempo también para una última apreciación de nuestros invitados. Néstor Peitorola, en principio. Sí, que todos nuestros diputados duermen con absoluta conciencia, orgullosos del papel cumplido, porque tuvimos las agallas en medio del proceso electoral, cuando vino la maniobra de la doctora Carrió de una expulsión sumaria por inhabilidad moral, de votar en contra, en defensa de lo que consideramos un derecho constitucional y en contra de un golpe parlamentario. Y hoy creemos que ante la investigación en marcha debíamos votar de esta manera.